Y ya estamos con nuestra primera invitada de esta jornada en esta parte que vamos a tratar, el manejo de enfermedades y la parte de fungicidas. Quien está con nosotros es la ingeniera agrónoma Lucrecia Couretot, que trabaja en el área de fitopatología del INTA de Pergamino, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que, Lucrecia, bienvenida y muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Era una deuda que nosotros teníamos porque hicimos muchos encuentros, si bien este no es un encuentro, aunque todos digan lo contrario, pero nunca habías estado, digamos, en uno de nuestros encuentros y quisimos que estuvieras, al menos en esta parte que es un poco virtual, pero que estuvieras en esta jornada con nosotros. Así que realmente es un gusto y más aún que sea una mujer la que empiece con este blog. No, yo estoy contenta, es como que me convocaron a la selección, más o menos. Bueno, está bien, empecemos con una sonrisa. Lucrecia, vamos al tema directamente. Vamos al tema de enfermedades. Vamos al tema de enfermedades en el cultivo de soja, que es la parte en donde vos tenés bastante experiencia. En este sentido, uno llega a los lotes cuando el lote está recién sembrado o en las primeras etapas, lo revisa, ve malezas, ve insectos, pero normalmente no se acuerda mucho de las enfermedades en esta etapa. ¿Cuándo empieza la historia de las enfermedades? ¿Recién cuando vemos las manchas y aplicamos o hay que volver un poco para atrás en la historia del tema enfermedades en el cultivo de soja? Bueno, yo creo que nosotros, esto es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros también con nuestra salud, ¿no? La salud de nuestro lote es como que nosotros siempre vamos a tener una historia clínica de nuestro lote, ¿no? Yo creo que es muy importante remontarse qué pasó hacia atrás. Y hoy todos usamos, yo cuando empecé a monitorear usaba planillas y demás, pero bueno, ahora tenemos todas las apps, las plataformas donde podemos recopilar cómo estuvo, qué pasó en ese lote hace 5 o 10 años, ¿no? Porque las enfermedades, nosotros tenemos que pensar que hay algunas que están en, hay algunos patógenos que están en el suelo y pueden vivir indefinidamente por muchos años, tienen estructuras de resistencia. Y cuando nosotros antes de la siembra vamos a sembrar, tenemos que ya pensar en la salud de mi lote, qué tengo yo en ese suelo, ¿no? Que puedo tener todas las enfermedades que causan podredumbre de raíz y base de tallo. Y a partir de ahí, empezar a construir la sanidad. O sea, la sanidad no se construye ni desde el día que sembramos, se construye desde antes de la siembra. Me queda el término, estamos buscando la salud del lote. Ahora bien, vamos al lote, lo revisamos, vemos una mancha y decimos, ah, esto es una enfermedad. Seguro que es una mancha producida por un hongo, pero hay otras cosas que también podrían confundirse con esto. ¿Qué importancia tiene esto del diagnóstico correcto en un lote? Y bueno, a ver, para nosotros un diagnóstico correcto es de suma importancia, y sobre todo para cuando monitoreamos, para cuando recorremos los lotes, estar entrenado en plagas, en enfermedades, en malezas es fundamental. Y en enfermedades podemos tener muchas confusiones porque o algunos errores que muchas veces suelen ser involuntarios porque tenemos manchas de origen biótico causadas por hongos, virus o bacterias o manchas de origen abiótico. Entonces, un diagnóstico correcto va más allá de un montón de cosas. Yo con un diagnóstico preciso tengo menos pérdida de tiempo, menos pérdida de dinero y además hoy hacer un buen diagnóstico es una buena práctica agrícola porque quizás estoy haciendo controles o aplicaciones que no son correctas o no van a mi blanco objetivo que va a ser una enfermedad de origen fúngico, que por lo general nosotros usamos fungicidas y muchas veces lo que vemos es una bacteria o una enfermedad de suelo que ya no tenemos nada por hacer al momento
que lo estamos viendo. Entonces, creo que hoy la identificación de correcta de enfermedades nos lleva a ser, aparte de tener, de ser una buena práctica agrícola, nos lleva a ser más sustentables y más eficientes. Perfecto. Y muchos semilleros ya traen semillas que tienen algunos colorcitos, o si no, el mismo productor o el técnico dice, voy a curar a la soja para enfermedades, para prevenir esto que hablábamos de la salud de los lotes. Los famosos curasemillas, ya sé que me vas a retar por el término, pero esto que la gente usa normalmente como curasemillas, fungicidas para el cultivo de soja, ¿qué efecto tienen? ¿Hasta cuándo protegen? ¿De qué protegen? Bueno, yo diría que son tratamientos de semilla, ¿no? Todos decimos voy a curar la semilla porque queda pintadita un color, pero bueno, es un tratamiento. Yo cuando me hago, es como que pienso siempre en uno, yo me hago un tratamiento para determinada enfermedad. Yo creo que con un tratamiento de semilla hacemos mucho más de lo que creemos y no lo estamos teniendo en cuenta, no lo estamos viendo. Y aparte de que es una práctica agrícola de bajo impacto ambiental respecto a la dosis de ingrediente activo que usamos con otras prácticas, ¿no? Nosotros no solamente el impacto que vamos a tener es más allá del poder germinativo de la semilla, nosotros vamos a estar protegiendo de los patógenos que están en el suelo e infectan las raíces. Hoy tenemos también... podemos lograr una emergencia más uniforme, nosotros empezamos fuerte, nosotros empezamos bien nuestro lote, y también yo creo que lo que hoy tenemos, aparte que tenemos tratamientos de semilla químicos y biológicos, yo creo que lo que hoy tenemos es tratamientos de semillas con mayor persistencia, mayor sistemia, que nos van a cubrir hasta 70, 60 días después de la emergencia de la soja. Hay una tecnología apilada muy importante, hay combinaciones, y en esas combinaciones no es porque se quieran mezclar, porque sí, y sumar productos, no, lo que se está buscando es tener un sinergismo y una complementariedad para cubrir tanto patógenos de suelo como foliares. O sea, lo que hacemos es que las enfermedades desaparezcan las foliares, por ejemplo, más tarde en nuestro ciclo del cultivo. Y nos ayudan a tomar decisiones más tranquilos también, ¿no? Claro. Si yo le pregunto a algún colega enfermedades en soja, ¿qué es lo que te preocupa? Lo primero que me dice es, y las enfermedades de fin de ciclo. Y cuando uno piensa en enfermedades de fin de ciclo en soja, también se le viene a la cabeza, bueno, si son enfermedades de fin de ciclo, me tengo que empezar a preocupar allá después de la floración, cuando tenga las primeras vainas, R3, R4. Esto de las enfermedades de fin de ciclo y dejarlas para el final y pensar recién después, ¿tiene algo de sustento técnico? Son de fin de ciclo y no tan de fin de ciclo. O sea, se expresan más y se hacen mucho más evidentes y... la planta tiene menor capacidad de compensar produciendo nuevas hojas o ramificaciones hacia fin de ciclo, por eso son mucho más evidentes, pero en realidad eso va a depender de un montón de factores, ¿no? Que sean, que las veamos antes o después durante el ciclo del cultivo. Eso va a depender mucho de la rotación, del tratamiento de semilla, de la estructura del cultivo, del antecesor, del cierre del entresurco, de la frecuencia de lluvias, de la cantidad de inóculo inicial, de la fecha de siembra. Por lo general las vemos muchas en estadios vegetativos y como tienen un periodo de incubación y latencia largo, se expresan a final de ciclo. Ahora, decir que son de final de ciclo es a veces decir que las vemos a final de ciclo, no quiere decir que no estén antes. Correcto. Y en este mismo tema, entonces, los técnicos dicen, bueno, si yo voy a tener que hacer alguna aplicación en el cultivo de soja con un fungicida, voy a hacer una aplicación. Voy a hacer una aplicación en un determinado momento. Esa es mi bala de plata. La voy a utilizar de esta manera. ¿Es correcta esta forma de razonar? Nosotros por lo general queremos con una aplicación de un fungicida X
abarcar todo el ciclo del cultivo de soja. Y a veces esa bala de plata hasta nos termina, en cierta forma, generando cierto estrés, porque digo, la pongo antes, después, al fungicida, bueno. Y nosotros creo que lo que tenemos que cuantificar es el progreso de la enfermedad y en relación a lo que dije anteriormente, con todo combinado con la estructura del cultivo, con la frecuencia de lluvias, con mi potencial de rendimiento, con la estructura de mi cultivo. Y también tenemos patógenos menos sensibles a la acción de ciertos fungicidas que venimos usando hace mucho tiempo. Pero también tenemos moléculas hoy más nuevas, moléculas y mezclas, que están en mezclas, que nos permiten tener controles más eficientes de todas las enfermedades de final de ciclo, que si recordamos, descartando la roya asiática de la soja, en soja las enfermedades de final de ciclo son necrotróficas, entonces son mucho más difíciles de controlar que una roya o que una enfermedad biotrófica, y también lo que tenemos que pensar que la mayoría de las mezclas de triazoles y estrovirulinas que estamos utilizando tienen como máximo un 50% de eficiencia de control. Entonces, las nuevas combinaciones también con carboxamidas hace que seamos mucho más eficientes y tengamos una persistencia en el control mucho más importante. Entonces, esa bala de plata que yo me juego va a depender de la evolución de la enfermedad y no de monitorear el lote a partir de R3. Nosotros a partir de estadios vegetativos ya avanzados, floración, tenemos que, junto con el monitoreo de plaga, ir viendo cómo evolucionan las enfermedades en el cultivo de soja. Para ir cerrando esta parte, en concordancia con lo que estabas diciendo recién y metiéndonos un poquito en el tema moléculas también, como para ir terminando este bloque. ¿Uno qué pretende cuando usa un fungicida? ¿Aumentar el rendimiento? ¿O a lo mejor hay otras cosas como la calidad de semilla que quiero preservar en la cosecha? En ese caso, si tengo que hacer un tratamiento o dos o lo que sea, ¿todas las moléculas protegen de todo en cuanto a lo que es expresión del rendimiento y también calidad? Sí, no, todo no es para todo. Primero que no hay, a ver, una cosa es buscar potencial de rendimiento y eficacia de control, y otro tema es buscar después una buena calidad de semilla. Yo tengo que pensar muchas veces que un tratamiento en los kilos que hoy, porque muchas veces tendemos a hacer aplicaciones en el cultivo de soja dependiendo de lo que vale el cultivo de soja, y bueno, es así, pero también tenemos que plantearnos cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es guardarnos semilla para la próxima campaña, yo voy a tener que ver la evolución de las enfermedades de final de ciclo a partir de R4, de R5, y ahí decidir si voy a estar protegiendo nuestro cultivo frente a, en cuanto a las enfermedades que están en hojas, que después, si no las controlé, esas enfermedades van a pasar a las vainas y de las vainas pasan a los granos. Entonces, con una aplicación o con un control o un manejo que yo haga hacia R3, R2, no voy a estar protegiendo tampoco la calidad de mi semilla, porque la persistencia de los fungicidas van a ser de 40, 45 días como máximo. Y también algo que es importante es que muchas veces en todos estos fungicidas lo que no tocamos no está protegido. Entonces la calidad de aplicación es fundamental, y en todas las hojas de crecimiento indeterminado que tenemos y que siguen sacando nudos, todo el estrato superior, muchas veces tampoco, si hacemos aplicaciones más tempranas, no está protegido. Técnicamente la respuesta la entendí de esta manera: no hay una droga específica para proteger rendimiento y no hay una droga para proteger calidad. Lo que protege ambas cosas es el manejo de la enfermedad a partir del ciclo del cultivo. ¿Ese sería el mensaje? Exactamente. Yo creo que hoy las enfermedades en todos los cultivos, y también porque tenemos condiciones climáticas inesperadas o eventos climáticos extremos, hoy todo el manejo de enfermedades se piensa desde antes de la siembra.
Yo antes decía que era, empezaba por la semilla, pero hoy creo que empieza por la historia clínica de nuestros lotes. Bueno, creo que ha sido muy claro, Lucrecia. La gente ya va a empezar a hacer preguntas, así que en unos momentos nos encontramos nuevamente para responder las preguntas que la gente hizo. Nuevamente agradezco que estés participando en esta jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y aguardo las preguntas.